ellos construyan o cuántos se trague el mar, yo les sobreviviré. ¿Para qué has venido hasta Hibernalia? Sí, importa. El colegio ya ha causado suficientes problemas. Y no necesitamos que vengas tú o cualquier otro a causar más. Si no has venido por el colegio, no tienes muchas más razones para quedarte en Hibernalia. Mira a tu alrededor. Hibernalia se halla en este estado por culpa de esos condenados magos. Se sientan ahí, en sus torres, y solo los dioses saben lo que hacen. ¿Y quién los vigila a ellos? Ni siquiera los guardias se atreven a subir allí, salvo que no les quede más remedio. Buenos días.
Esto es muy emocionante, ¿verdad? Y aquí estamos. ¿Entramos? Ni se te ocurra. Me alegro. Siempre resulta. De acuerdo. Por favor, no te alejes mientras estemos. Esto es mejor que quedarse dentro. Sentados hablando. Debería de magia, de ser ¿no seguro, te parece? Pero siempre es mejor andar con cautela. El colegio siempre estará aquí para ti, pase lo que pase. Siempre cuidamos de los nuestros. Como algunos de vosotros ya sabéis, Sardal fue uno de los primeros asentamientos nórdicos en Skyrim. También era el más grande. Como consecuencia del saqueo de los elfos en la infame Noche de Lágrimas, no sabemos qué fue de Sardal. Esta es una oportunidad emocionante para nosotros. La idea de poder estudiar una... Bueno, ¿alguna pregunta antes de que voy? Ah, sí. Supongo que te valdrá con cualquier objeto encantado. Ahora veamos. ¿Qué vais a hacer los demás? Brelina, cielo, ¿por qué no buscas conjuros de custodia? Cualquiera diseñado para mantener a la gente fuera. No interactúes con él. Vamos a tardar. ¿El qué? Tú debes de ser... Solo er... Intenta tener cuidado, ¿vale? No debemos estropear nada. Con los demás objetos. Me parece que no necesito nada más de ti. Y muy interesante. ¿Por qué diantres iba alguien a sellar esto? ¿Qué es este lugar? Habla con rapidez. Aguarda y escucha bien. Sé que has iniciado una serie de acontecimientos que no puede detenerse. Aún no se te ha juzgado, pues no tenías forma de saberlo. Aunque se te juzgará por tus futuras acciones y por cómo te enfrentes a los peligros que te aguardan. Te hacemos llegar esta advertencia porque la Orden Sigil cree en ti. Tú, y solo tú, tienes el potencial como para evitar el desastre. Cuídate bien y ten presente que la Orden está observando. ¿Yo? ¿Qué ha ocurrido? Me temo que yo no he visto. ¿Puedes contarme algo más? ¿La Orden Sigil? ¿Y un peligro que se avecina? Los Sigil no tienen conexión alguna con estas ruinas. Y hace mucho tiempo que nadie ha visto. Tal vez deberíamos echar un... Ahora, por favor, ten cuidado. ¿Quién sabe lo que nos podemos encontrar? ¡Ah, no! ¡Bum!
visto nada parecido en unas ruinas nórdicas. Mira a todos estos ataúdes. Esto requiere un examen más minucioso. Me gustaría quedarme un tiempo para examinar esto. Sin embargo, tú deberías seguir adelante. Ve a ver si puedes dar con aquello que aparecía en esa visión tuya. Pero si realmente es peligroso, ve con cuidado. Continúa. Estaré bien y te alcanzaré en unos minutos. Thank you.
nada parece funcionar. Manténlo ocupado. Intentaré drenar parte de su poder. Dejar esto sin vigilancia. ¿Puedes regresar al colegio a informar a Sabo Sare de este descubrimiento? Por favor, apresúrate. Esto es simplemente fascinante. Esto es simplemente fascinante. Al menos ponte un saco de tela. Estás haciendo que tenga un calor anormal para esta época. Lo que aprendas... Por favor, no me digas que han incinerado a otro aprendiz. Ya tengo bastante ahora mismo. Ya veo. Gracias por informar. Tolfdir, dado que pared, habla con... Y buen trabajo. La próxima vez que explores ruinas nórdicas, quizás esto te ayude. Ahora... Bueno, ¿necesitas ayuda? Sé lo que... Bueno... No necesito... Ya, creo que uno de esos volúmenes podría tener información importante. Si los quieres, tendrás que hablar con Orthor. Libros y pergaminos de todo tipo. Seguro que encontrarás algo útil. De acuerdo. Tú... Has estado en Sartal, ¿no? Me interesa. Sé perfecto. Tolfdir aún sigue ahí, ¿verdad? Mi trabajo, mi cometido. Gracias por tu ayuda. Ya puedes irte.
Supongo que Mirabel hace un buen trabajo como maestra hechicera. Aún así, siempre se puede mejorar. Nos vemos. Ni se te ocurra. ¿Me ves? Maldita sea. Estaba seguro de que era invisible, o transparente al menos. Si necesitas, limita tus intentos. Convocar muertos vivientes es todavía menos recomendable fuera del colegio. ¿Consideras que la de la restauración? Bien. No es que que tus colegas no quieran reconocer las investigaciones en las que te metes. Puede ser. No toques lo. Hasta la próxima. Dicen que el colegio ha estado husmeando. Siento un gran respeto por la escuela de la restauración. A Skyrim te comprometí a comprar. ¿Estás en casa? ¿Me das un poco de oro para mis gastos? Eres genial. Gracias. No he hecho nada. Thank you.
¡Ah! ¡Ah!